Obreras, artistas, proletarias, profesionales, empleadas. Las mujeres trabajadoras son el motor de una sociedad que poco a poco va acostumbrándose a poner en práctica una idea largamente añorada, debatida y luchada: equidad de género. Pero el logro de este sueño todavía necesitará dosis, en igual medida, de mente y corazón. Estremeció la mujer que empinaba a sus hijos. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y es que hoy rendiremos así un merecido homenaje a las mujeres trabajadoras del mundo entero, a aquellas que luchan por los derechos de todas y, por supuesto, a aquellas que nos alegran la vida con su arte. Por eso le hemos preparado un programa 100% dedicado a las mujeres en la sociedad y en la cultura, con varias notas, clips y reportajes, además de nuestras invitadas de lujo, que nos contarán más de su aporte a un mundo con cada vez mayor conciencia femenina. ¿Comenzamos? Hoy recordamos el Día Internacional de la Mujer con dos invitadas de lujo, la fotógrafa afroboliviana Carmen Angola y la cantante boliviano-alemana Dagmar Dunchen. Nos visitan en el set. Los sectores de cada semana llegan con mucho más para ofrecerle y hoy estrenamos uno nuevo que destacará la tecnología en el arte. La celebración del Día Internacional de la Mujer tiene un origen trágico y hoy se lo contamos en un reportaje especial, pero también le mostraremos los espacios destinados a ayudar a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Remedios Loza, la primera mujer política y radialista de Pollera, comparte algo de su vida con nosotros. Le mostraremos cómo pueden las mujeres aprender y practicar defensa personal. Además de contarle la historia de Marta, una mujer que lucha desde su asiento de lustrabotas. Y como siempre, todas las actividades culturales de esta semana y mucho más. Aquí comienza El Ojo del Alma. Para el arranque le ofrecemos el reportaje de la semana, esta vez para darle algunos datos que quizá usted no conocía y que tienen que ver con el origen de la celebración del 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Después estaremos conversando con la primera invitada de hoy, Carmen Angola, una mujer con mucho corazón. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Hay quienes reclaman que la mujer no solo tenga un día especial para homenajearla, sino en Bolivia hasta dos: el 8 de marzo, Día Internacional, y el 11 de octubre, Día de la Mujer Boliviana. Y es que además de celebrar varias otras fechas representativas, estas dos hacen referencia a la lucha que recuerda la firmeza y trascendencia femenina que dejaron valerosas representantes del género.
ya sea el 11 de octubre, recordando el nacimiento de la escritora, maestra, poetisa y luchadora social Adela Zamudio, o este día, 8 de marzo, la mujer es el centro de homenajes y muestras de cariño y admiración. ¿Pero fue eso porque lucharon? Quizá muchos ignoren que el 5 de marzo de 1908, Nueva York fue el escenario de una huelga polémica para aquellos tiempos. Un grupo de mujeres reclamaba la igualdad salarial, la disminución de la jornada laboral a 10 horas y un tiempo para poder dar de lactar a sus hijos. Durante la protesta, que ellas se negaban a abandonar, 146 mujeres trabajadoras de una fábrica textil murieron calcinadas en un incendio provocado por las bombas que les lanzaron. Distintos movimientos se sucedieron a partir de esa fecha. En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras celebrada en Dinamarca, más de 100 mujeres aprobaron declarar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 7 años más tarde, cuando se conmemoraba este día, en Rusia, las obreras textiles tomaron las calles reclamando pan, paz y libertad, marcando así el inicio de la más grande revolución del siglo XX, que desembocaría en la toma del poder por la clase obrera en el mes de octubre del mismo año. A ese sí que no quiero. Poco a poco, y a medida que el feminismo ha ido cobrando fuerza en todo el mundo, el Día de la Mujer fue perdiendo su carácter obrero. Pasó a ser una jornada de lucha en la que se reclaman los derechos de todas las mujeres y en todos los ámbitos. Año tras año, miles de mujeres salen a las calles de todo el mundo para demandar nuevos derechos, defender los ya conquistados y luchar contra aquellas leyes que las discriminen, las vulneren o rechacen el principio de igualdad de sexos y de oportunidades, que debería respetarse y honrarse en todo el mundo. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. Bahía tiene el color de tus ojos. Ella tiene el ritmo de los tambores africanos sonando en su corazón y vive orgullosa de su sangre. Es activista por la defensa de las mujeres y niños afrodescendientes y en su lucha ha encontrado un instrumento que la ha convertido en una de las mejores fotógrafas de los yungas paseños y de la paz toda, no cabe duda. Es un gusto tenerte aquí, mi querida amiga y hermana Carmen Angola, bienvenida. Gracias, el gusto es mío de estar también. Quisiéramos comenzar con una descripción tuya. Primero, como mujer, ¿cómo es Carmen Angola, la mujer? Es muy compleja, porque al darse cuenta de que es negra, mujer, ha sido muy difícil la lucha. Y, bueno, soy realmente súper luchadora por los derechos, por mis derechos, porque detrás de mí están los niños, mis hijos, un pueblo que necesita el apoyo total, desinteresado. Es muy difícil hablar de Carmen Angola como mujer. Tal vez logremos entenderte más a través de tu propia descripción, que a mí me encantó la primera vez que me la dijiste, sobre el término negro, negrita, esto que usamos, que no siempre es tan radical. Tú tienes una teoría bien bonita en torno a eso. Sí, o sea, no es malo, no es malo, ¿no? Nosotros hablamos de nuestra negritud, eso es mundialmente, pero nos dicen con mucho desprecio negros. Por eso yo trabajo con esto de mis fotografías, el contraste del color negro y café. Uh-huh. Entonces prefiero que me digan o chocolate o café, ¿no? Porque lo dicen muy despectivamente, suerte negrita, ¿no? Uh-huh. Cuando es con cariño se nota, pero el trabajo es interno, es de cada persona.
y es un trabajo que viene durando y durará más. Uh-huh. Describamos entonces a Carmen, ahora la fotógrafa. ¿Cómo fue que empezó tu pasión por la fotografía y qué es lo que te impulsa a seguir empuñando tu arma? Mira, a los 8 años mi mamá me regala la primera cámara. Era una cámara de juguete. Y después me dio su cámara y con eso ya se daba, o sea, ella se dio cuenta que las fotos eran demasiado perfectas. A tus 8 años. A los 8 años. Después de muchos, muchos años, entré a la Academia de Arte. Porque sentía que yo debía hacer algo más por el hecho mismo de que soy afrodescendiente y mujer. Y a través de la fotografía, Carmen ha logrado realmente hacer un trabajo tan rico, tanto en imagen como en contenido, como en creación de conciencia colectiva. Uh-huh. Porque reflejas una realidad que muchas veces pasaba casi inadvertida a los ojos de la gente. Estás empezando a volver a poner en vigencia lo afro, la esencia afro en Bolivia. Me imagino que es difícil, me imagino que cuesta. ¿Qué ha sido lo más difícil de este proceso hasta ahora? Mira, te soy sincera, y como es Día de la Mujer, lo más difícil ha sido que nos dejen de ver como servidumbre, y especialmente a las mujeres, ¿no? Uh-huh. Que crean que darnos un trabajo de servidumbre, de limpieza y demás vainas, están ayudándonos, ¿no? En vez de empujarnos y ayudarnos a otras cosas. Entonces, yo quiero cortar todo eso con las chicas que llegan desde el campo hasta aquí. Uh-huh. Que tengan otras metas, pero que vean que pueden por ellas solas, que lo van a lograr. No, yo no soy ni la primera ni la única. Uh-huh. Han habido muchas mujeres mundialmente luchadoras afrodescendientes y yo quiero formar parte de ellas. Hablando concretamente de las mujeres y de la situación en relación a la equidad de género, este término que estamos luchando durante tantos siglos, ¿cómo es la situación de la mujer específicamente afrodescendiente? ¿Varía de alguna manera con otro tipo de géneros de mujeres en Bolivia, por lo menos tú que estás más vinculada? Mira, siempre cuando hablamos entre nosotras decimos que somos bastante fuertes. Siempre se hace lo que nosotros queremos que se haga. Por eso dicen, no te cases con mujer afro. ¿Sí? Sí, ellas siempre tienen la razón. Y sí, somos fuertes, somos luchadoras. Pero, bueno, el machismo es demasiado, ¿no? Y peor cuando eres afro, eres negra. Te ven como un bombón, ¿no? Cubierto. Y que solo puede servir para satisfacción o algo así. De los hombres que no son afrobolivianos estamos hablando. Sí, sí. Porque de los hombres afrobolivianos nosotras nos encargamos. Qué lindo. ¿Qué podemos hacer desde la perspectiva de mujer? Carmen tiene 2 hijos preciosos, preciosos, a los que también, según lo que voy viendo, estás educando para que no sean discriminadores, para que no sean machistas. Y es algo que todas las madres deberíamos hacer. ¿Nos animamos a darles algunas recetas a las mamás? ¿Qué? Primero nos tenemos que aceptar como somos, si somos de pollera, indígenas y demás, o afros. Y vernos en el espejo, ¿no? Y ver lo que hemos creado y lo que no queremos que sean. Uh-huh. Tener una conciencia única de decir, no quiero que haga esto mi hijo, que me han hecho a mí. Porque obviamente, si los formas, por ejemplo, en mi círculo, es un poco distinto a los niños del campo, de los niños afros. Entonces, la educación que yo les doy es llevarlos y que vean la realidad y que jueguen y que estén con la tierra y que vengan también aquí y estén, ellos pasan natación, música y demás. Que tengan las dos realidades. Uh-huh. Y que ellos hagan una conjunción de todo y se sientan protegidos por todo lo que tienen, por todos los saberes que tienen, ¿no? Y que me tienen a mí. Y realmente creemos que Carmen está logrando ser ese granito de arena transformador, porque a través de la vivencia, la experiencia, de la relación que tiene con su propio pueblo,
Y además, a través de la actividad como fotógrafa, está demostrando que se puede dar frutos. Y uno de ellos precisamente es este que me mostrabas al comenzar, una revista maravillosa destinada específicamente a difundir la cultura afro. Cuéntanos de esta revista, por favor. Sí, mira, esta revista ha salido, ha surgido, casi todo ha surgido después de mi exposición. Uh-huh. Y me he dado cuenta que en nuestro ámbito no sabemos, me incluyo, de muchos personajes que tenemos afrobolivianos. Uh-huh. Mundialmente los afrodescendientes hemos hecho un aporte muy fuerte, entonces tenemos que saberlo. Y en la revista se va a difundir sus las metas que tienen, con quienes trabajan, uh-huh, cómo lo logran. Todo eso quiero que se vea. Qué interesante, qué bonito. Que se sepa. A nivel nacional, entonces, el pueblo afroboliviano ya tiene un nuevo medio de comunicación, de comunicar todas las actividades que tiene, que por cierto son maravillosas. Uh-huh. Personalmente quiero mucho a tu gente, que es nuestra gente. Yo tengo un poquito del corazón afro también, estoy segura que sí. Y Carmen, el trabajo que estás haciendo es necesario y realmente yo creo que los frutos empiezan recién a verse, se van a ir viendo a través de las generaciones que ya van a crecer con esta nueva conciencia de lo que se debería hacer en la sociedad. Uh-huh. Gracias por eso, por esa pasión que tienes, que siempre demuestras en cada actividad y porque haces tantas cosas desinteresadamente, eres realmente un ejemplo a seguir y en el Día de la Mujer, pues el homenaje también va para ti, Carmen. Gracias. Querida. Gracias. Gracias. Un gusto tenerte, como siempre. Carmen es una guerrera y una luchadora y su manera de luchar es a través de la fotografía, pero hay otras personas que eligen otras maneras también de luchar contra algún tipo de ataque o discriminación o prejuicio. Las que les vamos a contar a continuación han elegido la defensa personal para mujeres. Sí, porque también existen lugares aquí en La Paz y en Bolivia toda donde usted, mujer, puede aprender a defenderse. Vamos a ver cómo. Buenas tardes, mi nombre es Senpai Cristian Claure, soy instructor de Karate Kyokushin, ¿ya? Ahí, ¿ya? En caso de que siga agarrando, elevamos, ¿ya? Y sal, ¿ya? Rodilla o cabeza. La disciplina Karate Kyokushin se caracteriza porque es un arte marcial de contacto pleno, ¿ya? Ahí, agarra, ¿ya? Con fuerza. Estiramos y va. ¿Ya? Ahí. Más que todo no es la fuerza, sino la posición del cuerpo en usar el peso del cuerpo del oponente. ¿Ya? Agarre. Con fuerza. ¿Ya? Ahí. Bot. Las clases son en el estadio, en la curva sur, entre puertas 7 y 8. Porque yo era la fanática de los caminantes. Y yo quería conocerlos, yo quería tocarlos, yo quería saber cómo era. Y para iniciar el segundo bloque del programa, nada mejor que pasear por nuestra La Paz en busca de sus mejores opciones gastronómicas urbanas, porque esta ciudad es para comérsela. Y luego, una historia de vida y lucha, que le hablará de una mujer que seguramente le conmoverá. Este lugar cuenta con canchas de beach volley, pistas de skate, juego para los niños y mucho más. Con 2 hectáreas promedio de extensión, este es uno de los parques más grandes de la ciudad, con espacios para el entretenimiento de niños y adultos. Estos espacios no se limitan al entretenimiento infantil,
A pocos pasos nos encontramos una tradición que lleva muchos años en nuestra ciudad. ¿Quién no ha venido y ha probado en Las Cholas un delicioso sándwich? Nos han robado, nos quieren vender. Si no se... Mi nombre es Crescencia Zurita Omonte, que nosotros estamos aquí en Las Cholas hace más de 52 años. Hacemos la carne al horno, carnecita bien blanquita, bien tostadita la carne, con escabechitos o ensaladita, y al gusto del cliente su ajicito y su delicioso cuerito. Como al gusto del cliente, a lo que ellos les gusta, si quieren más cuerito, no quieren más cuerito, al gusto, porque más se les atrae a los sanos de Cholas los cueritos. Al gusto del cliente, ese momento hay que cortar la carne para atenderles. Mientras están esperando a los clientes, siempre le damos un bocadillo de la carnecita para que le saboreen el cuerito también. Siempre esa costumbre tenemos de darles, porque saborean más, entonces llevan más los sándwiches y vuelven también por los sándwiches. Este sándwich es muy popular en la ciudad de La Paz. En Las Cholas, los puestos de venta de estas delicias son 14, en las que se pueden encontrar una variedad de refrescos y cerveza para acompañar esta tradición paceña. Muy buenas tardes, mi nombre es Alison Loza, soy del kiosco número 1 de aquí del sector del mercado Las Cholas. Nosotras somos 14 personas, 14 kioscos que atendemos aquí en el mercado. Es bien tradicional en la ciudad de La Paz, tanto en La Paz como en el exterior, a nivel nacional y también mundialmente. Atendemos refresquitos, cafecito, té, café con leche, batidos atendemos. Somos unas mujeres luchadoras, emprendedoras, trabajadoras. En este día especial vamos a saludar también a estas mujeres valientes que nos ofrecen estas delicias, acompañados de un refresco o una cervecita. Vamos a disfrutar nuestro sabor, porque la paz es para comérsela. Mira rasgado, patitas chuecas, María va. Aquí yo salgo a las 6 y llego aquí a las 8 de la mañana, porque es lejos, es de San Roque hasta Extranca, de Extranca hasta La Ceja, de La Ceja hasta aquí abajo, con 3 movilidades. De fuego. Tengo los mis clientes hace años que tengo, que los 30, ellos me esperan, porque en la mañana no más hay para los tras, más tarde ya no hay. Ponerle... Mis hijitas eran pequeñitas, entonces en un trabajo voy a cuidar a mi hija o voy a trabajar. No se puede. Por eso me decidí a lustrar. Están estudiando. La otra ya ha salido año pasado, ante año pasado, y este año le toca al menor. Tengo, gracias a Dios, más bien tengo para comer, para dar pan de cada día a mis hijas. Yo le doy todo a mis hijitas. Hay veces sábados más voy a hacer limpieza a las oficinas. Si no hace lustrando no me alcanza porque no hay mucho cliente. Me huele a duende, María. Yo tengo 38. ¿Años? Sí, 38 años. ¿Ocho años? Ajá, aquí estoy 18 años en este sector. Cuando llueve ya me voy temprano, cuando no llueve estoy hasta las 6, máximo estoy hasta las 6. No quieren pagar unos 50, tanto, qué cosa ha subido. Uy, porque tanto las cosas que ha subido, ahora peor ha subido, que no alcanza la plata para comprar. La inocencia de niño pueblero. Yo trato con calidad, con cariño, hay que tratar a los clientes que pasen por calle Colón. Entre versos el recuerdo hecho armonía,
sollozando por el monte lleva el viento. Es tu cielo de un azul inmaculado, son tus flores de un perfume sin igual. Desde el lago Titicaca te han cantado mil sirenas con sus voces de cristal. Sopocachi de mis años juveniles, 15 abriles, quien volvieron a tener. Seguimos adelante en este programa especial dedicado a la mujer de Bolivia y el mundo en este 8 de marzo. Mujeres que quizá en algunos casos han sido víctimas de violencia o de discriminación. Pero a continuación queremos mostrarles algunas alternativas que tienen las mujeres, por lo menos de nuestra ciudad y nuestro país, para acudir en caso de necesidad. Algunos culturales, otros de formación técnica, algunos que brinden ayuda social o legal, pero todos destinados a solucionar los problemas de las mujeres y en muchos casos también dirigidos por mujeres. Mientras las mujeres no alcancen la igualdad en la toma de decisiones, no serán capaces de ejercer y disfrutar íntegramente en sus derechos como ciudadanas. Aún en estos tiempos, los índices nos muestran que 7 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia. Para cambiar estas cifras, se han realizado acciones diversas, de prevención y sensibilización, pero también se han abierto espacios que brindan apoyo y ayuda a las mujeres en necesidad. Uno de ellos es el Centro de Promoción de la Mujer, Gregoria Apaza, que ofrece servicios integrales legales para desarrollar iniciativas innovadoras y creativas. Así promover mejores condiciones de vida y desarrollo económico para las mujeres que acuden allá buscando apoyo. Gregoria Apaza nace hace 30 años, este año cumplimos ya 31 años, fundado por mujeres de izquierda, por mujeres valiosísimas y muy luchadoras de izquierda, que al ver cómo ellas eran discriminadas en sus partidos políticos, deciden salir de la militancia política y fundar Gregoria Apaza para ayudar también a otras mujeres que querían participar de la vida política. Empiezan con ese sentido, pero luego viendo todas las limitaciones y las brechas de género, Ellas primero deciden irse a trabajar al Alto. Gregoria Paz empieza con proyectos productivos y de alfabetización en realidad, y poco a poco, a medida que va creciendo, se va transformando en todo lo que es. Hoy por hoy no trabajamos solamente en la parte económica, que es vital para las mujeres. También trabajamos en la parte de fortalecimiento político. Trabajamos capacitando a lideresas. La violencia que vivimos las mujeres es estructural. No podemos pensar en la violencia solamente por el golpe o por el insulto. La violencia implica muchas cosas que nos discriminan, que nos subordinan, pero hacen además que naturalicemos la violencia. Atendemos en este servicio al año a unas 5.000 mujeres con casos nuevos, o con casos, recasos, consultas, etcétera, etcétera, 800, de 800 a 1.000 casos nuevos. Gregoria Paz está abierta para todas las mujeres. Solamente tienen que acercarse, solamente tienen que ir y las puertas van a estar abiertas para todas ustedes. Otro de los espacios con los que cuentan las mujeres se encuentra en la calle 20 de Octubre, en un vistoso y atractivo edificio. Mujeres Creando es un espacio anarquista feminista, donde las mujeres pueden encontrar un refugio y apoyo legal. Nosotros venimos trabajando desde el 2007 con la temática de violencia hacia la mujer en todos los espacios de la sociedad en general. Contamos con dos áreas de atención, el área social y el área legal. Atendemos casos directos en atención de mujeres que viven violencia. Muchas mujeres no denuncian porque son dependientes económicamente de su pareja, por lo que nosotros trabajamos con el tema de dependencia económica, con la capacitación de talleres en diferentes ramas de artesanía. La oficina está abierta todos los días, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 12 y media y de 3 a 6 y media. Y nosotros con los brazos abiertos la atendemos aquí.
el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de la Dirección de Género y Generacionales, ha tenido los puentes para que mujeres, a partir de nuevos lenguajes, generen nuevas redes mediante el funcionamiento de instancias como los servicios legales integrales y las plataformas de atención a la familia. Sabemos que las mujeres son más víctimas de violencia y por eso nuestro servicio está más guiado a la protección y atención de la mujer. Por supuesto que uno de los problemas con los cuales hemos atravesado mucho es la dependencia económica de las mujeres. Es así que cuando una mujer viene a denunciar, ya no hay el tema de dónde voy a ir, cómo voy a ir, dónde, qué voy a comer, qué van a comer mis hijos. Nosotros tenemos la capacidad de derivarlos a este centro de acogida y no va a haber la necesidad siquiera de que tengamos que acudir a otras instancias. Pero es simplemente las ganas de denunciar, el querer salir de este problema, que es lo único que nosotros necesitamos como servicio legal integral para atender a nuestra población. Como estos lugares, existen muchos otros que brindan ayuda desinteresada a las mujeres en situación vulnerable. Algunos de ellos se encuentran incluso desde la red y están al alcance de todas. Nuestra emancipación es apoyarnos. Somos mujeres haciendo historia por nuestra emancipación y trato justo. Y continuamos hablando de historias de mujeres que han aportado con un granito de arena para cambiar de alguna manera el curso de la historia de nuestra ciudad y nuestro país. Y a continuación tenemos que hablar de una que ha sido pionera en cuanto a la radiodifusión y la televisión. Seguramente usted sabrá por qué. Remedios Loza, a sus 16 años, como toda joven, empieza en la comunicación. ¿Por qué y cómo? Porque yo era la fanática de los caminantes. Y yo quería conocerlos, yo quería tocarlos, yo quería saber cómo eran ellos. Sin saber que ese día mi vida iba a cambiar rotundamente. Yo era artesana, soy artesana, confeccionista de polleras, bordadora de mantas, hago artesanía en miniatura para la feria de Alacita y me llevé los sombreritos que yo hacía para regalarlos. Así empiezo mi vida de comunicación, rompiendo los esquemas de la comunicación en ese momento. Hemos empezado a dar voz a los sin voz y a quienes no eran abogados, no eran famosos políticos, no era gente de élite, era gente del pueblo. Gente de pollera, gente que habla aymara, obreros, gente que llega del campo, trabajadores. Así, en 1989, yo por primera vez soy anunciada como candidata a la primera diputada por el Departamento de La Paz. He sido presidenta de la Comisión de la Mujer, pero en 1997 asumo la jefatura de Conciencia de Patria a la muerte del compadre Palenque. Soy primera mujer en Bolivia, candidata de pollera a la presidencia de la República de Bolivia. Pero aparte de eso, Remedios Loza ha sido una mujer libre, que buscaba su libertad. ¿Qué es ser libre? Que no tengas cadenas, tú decides tu vida como mujer. Tengo una hija que hoy en el día es historiadora profesional, una hija que me ha acompañado, una hija que es el tesoro más grande del mundo, porque yo he decidido como mujer tener esa hija. Y para irme, quiero presentarlas a mi hija, mi obra más trascendental de mi vida. Ella es mi tesoro más grande que puedo tener. No tengo nada, pero tengo a mi hija. Sayuri Loza. Te amo, mamá. ¿Mm? Gracias por enseñarme el mejor valor del mundo, la libertad.
Ha llegado el momento que esperaban muchas de las fans de nuestro españolísimo Gabriel Derry, que cada semana llega con una nueva aventura desde las calles paseñas. ¿Qué tal si vemos por dónde se nos fue de paseo estos días y si logró encontrar la salida? Después, al segundo corte y luego mucho más. Hola, soy Gabriel y estoy perdido en La Paz. Me encuentro en Aranjuez, al sur de La Paz, en el parque dedicado a la memoria de Bartolina Sisa, una heroína aymara. A ver qué me depara. Bartolina Sisa fue una mujer aymara que en el año 1781 comenzó un levantamiento junto a Túpac Katari. El cerco a La Paz duró 5 meses y al debilitarse el movimiento fue capturada y asesinada. El parque está ubicado en la zona de Aranjuez, muy cerca del Parque de las Cholas. Cuenta con todo lo necesario para divertirse en familia: columpios, resbalines, estructura de metal, una cancha de futsal y básquet. Este parque se encuentra a 30 minutos del centro de la ciudad y se puede llegar en minibuses que se acercan a la Florida y en el micro 11. Este espacio verde se encuentra a 5 minutos del Parque de las Cholas. Venga a disfrutarlo con su familia. Hasta la semana que viene. Creo que este país tiene una energía muy positiva. Yo siento que me cargo, como cuando pones la batería al recargador, así. Y cuando llego a Europa siempre es lo contrario, me descargo. Y ya en el tercer y último bloque queremos ofrecerle un nuevo sector que nos acercará a las expresiones artísticas y culturales desde la tecnología. Erlan Ortuño será desde hoy el encargado de hacerles conocer todas estas propuestas y le damos la bienvenida de esta manera. Hola, soy Erlan Ortuño y desde hoy les invito a compartir este espacio dedicado al arte digital y a la tecnología aplicada a la cultura. En esta edición celebramos el Día Internacional de la Mujer. Por esta razón, conversaremos con una de las DJs más conocidas de la noche paseña. Hola, soy Hani Knaut, DJ y productora de música electrónica. Yo uso una plataforma digital, que es un programa para mezclar los temas y un controlador que va conectado a esto y uno puede controlar los bajos, medios, agudos, la mezcla y seleccionar las canciones y todo básicamente, ¿no?, con esto. Entonces esto entra todo en una mochila y es como lo básico para armar una fiesta. Para pinchar como DJ uso el Traktor, que es como el más conocido ahorita. Y para producir uso Live y también Reason. Vas metiendo, ¿no?, la otra canción y haces una mezcla con las dos, que suena como otra tercera canción, y ahí ya le vas quitando la que está sonando para meter la nueva, ¿no? Reason, porque como para aprender es bien amigable la interfaz, tiene todo bastante visual, es como tener sintetizadores análogos en digital. Pero lo óptimo es trabajar en Rewire, ¿no?, que es el Ableton conectado con el Reason y funcionan los dos solos. Entonces puedes hacer unos instrumentos o sonidos en Reason y otros en Live, según lo que uno quiera. Y
Y aquí termina el primer capítulo de este espacio, para enredarte en el mundo tecnológico. Si tienes algún proyecto, te espero en la red. Y otro de nuestros sectores muy esperados es el que nos acerca a las expresiones urbanas más originales que también existen en La Paz. Nuevamente llega Yakuza Crew para hablarnos esta vez de un movimiento urbano generado por mujeres. Por supuesto, en este programa especial dedicado al lado femenino del arte. Hola amigos del Ojo del Alma, este es su sector, Entre Tribus. Hoy estaremos hablando con nuestra amiga Leinilla y veremos cómo está la movida del hip hop en Bolivia. Así que así comenzamos en su sector, Entre Tribus. Hola, soy Leinilla y bueno, voy a hablar un poquito sobre el hip hop, pero en realidad creo que lo voy a rapear. En toda la historia de La Paz empezó a formar muchos grupos que con anterioridad ya sabían de lo que es el rap. En el Alto y en La Paz se volvió a despertar esa esencia. Muchos b-boys aquí a representar se están moviendo por la gestión cultural. Esta es Lemilla que una vez más lo vuelve a soltar. En todas las miradas que vamos cruzando aquí para el Ojo del Alma, en profundizando para todos los que quieran estar escuchando por allá. Bueno, el hip hop para mí es la alternativa de expresión que tiene posibilidades de tener un impacto educacional, un impacto político, un impacto social. Entonces creo que es muy bonito porque es orgánico, no necesitas de mucho dinero para poder hacer rap, para empezar a crear tus conceptos, empezar a darte cuenta, digamos, de qué es lo que te rodea, qué es lo que pasa en la ciudad y tal vez poderlo transformar con arte para que la gente te escuche. Creo que es
un potencial, una herramienta para que los jóvenes se puedan encontrar su perspectiva, ¿no? Dentro del arte y dentro de la sociedad. El rap y el hip hop está creciendo bastante. Bueno, igual de todas maneras nos falta mucho todavía porque hay un choque contracultural muy fuerte. El hecho de que el folclore, digamos, o la cumbia, otros géneros estén pegando mucho más fuerte desde hace tiempo hace que otras culturas urbanas se les haga más difícil tener un impacto. Pero está creciendo bastante y está creciendo también desde un ámbito conciencial, ¿no? Los jóvenes están tomando conciencia por dar un buen mensaje, por hacer un buen arte y demostrar que en la calle se puede aprender muchas cosas también positivas, ¿no? La New School o la nueva escuela crece cada día más, hay cada vez más gente que se anima a hacer un poco más de este arte, ¿no? Y pues bueno, un mensaje a todos los que se animan a hacer hip hop, que no se olviden de la conciencia, del mensaje, de lo que se va a transmitir a las próximas generaciones, porque es súper importante, ¿no? Bueno, amigos del Ojo del Alma, esto fue Entre Tribus. Estuvimos hablando con nuestra amiga Leymilla sobre el movimiento hip hop en Bolivia. Será hasta una próxima oportunidad en su sector, Entre Tribus. Como buena acuariana, ella es apasionada y muy sincera. A sus 6 años llegó por primera vez desde Alemania a Bolivia y fue amor a primera vista. Toca, canta y compone con el alma. Y de vez en cuando la encontramos también vestida de chola paseña por las calles de su querida La Paz. Dagmar Dunchen, querida amiga, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo no estar aquí? Feliz siempre de estar con ustedes. Eres parte de la familia desde el inicio, desde sí. 7 años. Sí, desde que puedo pensar. Querida Dagmar, ¿qué tiene Bolivia que te ha atrapado y no te deja ir, y no te dejará ir? Con las palabras de Matilde Casasola, con qué hierba me cautivas, con qué cadenas me atas, la verdad es que es un encanto único. Creo que este país tiene una energía muy positiva. Yo siento que me cargo, como cuando pones la batería al recargador, así. Y cuando llego a Europa siempre es lo contrario, me descargo. Y aquí hablando, ¿qué es lo que más te carga, te llena? Hablando, por ejemplo, de la música y del folclore. Matilde Casasola, por supuesto, es una de las fuentes energéticas que tenemos mucho y seguramente tú. Pero, ¿qué más? ¿Qué te ha dejado con la boca abierta del folclore y la música boliviana? Mira, no ha sido solamente el folclore boliviano. Para mí, en mis principios, ha sido la Negra Sosa. La Negra Sosa, la que me ha inspirado a seguir sus pasos de cantante mujer. Eso ha sido algo muy fuerte en mi juventud. ¿Cuántos años llevas ya cantando y componiendo? Desde los 12 años cantando con la guitarra, desde niña cantando y componiendo desde los 15. ¿A qué le cantas? Estamos en un programa de la mujer y tú como mujer inspiras. ¿También te inspiras en la mujer? Ah, claro que sí. En la madre, en las hijas, en la mujer como persona muy sensible y mucho más capaz de amar que los hombres tal vez. La mujer es un ser que está dotado de muchos privilegios, creo yo. A veces no sabemos valorar esos privilegios que tenemos. El hecho de poder engendrar y parir un hijo, eso es un privilegio enorme, sí. ¿No? Aquí en Bolivia y quizá en Latinoamérica o quizá en el mundo exista un estereotipo, por llamarlo así, del alemán o de la alemana. Pareciera que al verlos así grandotes, así
así fuertes, como también es Dagmar, una mujer, un mujerón, como digo yo, vienen también con esa dureza interna, pero hablar con ella realmente es darse cuenta que es pura sensibilidad y pura humanidad. ¿Cómo te describes tú como mujer, Dagmar? Bueno, finalmente no soy netamente alemana. Tengo raíces polacas, tengo raíces rumanas. No soy el prototipo de los alemanes, porque hasta en Alemania soy muy alta. soy una valquiria seguramente, soy una luchadora, pero soy una persona muy sensible. Me derrumbo fácilmente también ante palabras fuertes. Me repongo fácilmente, por suerte, pero soy bastante sensible y seguramente eso me ayuda en la música. Se nota. Percibir cada pizca, cada detalle en la humanidad, ¿no? Y si ya verla caminando por la calle así nomás nos asombra, imagínensela vestida de chola paseña, una chola altísima y rubia ahí con esos ojos celestes, te dice algo, la gente se te queda mirando, pero más importante que eso, ¿cómo te sientes tú cuando asumes esta vestimenta y este senso? Yo me siento muy bien, me encanta vestir de chola, me siento chola, me identifico completamente. Mi problema es que no puedo caminar dos pasos sin que alguien me diga algo, me pregunte algo o me señalen con el dedo. Me gustaría pasar un poquito más desapercibida para eso poder vestir, para vestir de chola así con ganas, como si fuera diario, ¿no? ¿Qué es una chola paseña para ti? Un personaje, es un personaje porque ha vivido a través de los siglos, muchos cambios, a través de la discriminación que ha sufrido al momento ahora de la autoestima alta, creo que ha mejorado bastante su personalidad. Me alegra de que la chola vista con orgullo, que ahora también se haga el manicure, que se hagan el maquillaje, que usen las joyas, todo con mucha personalidad. Me encanta y además que combinan con mucho gusto muchas veces los colores, el traje, y cada vez están tratando de renovar. Sí, y además Dagmar lo sabe bien, porque no solamente eres una cholita que de vez en cuando asume o para alguna presentación, no eres de las que se disfrazan, sino que tú además eres parte de un bloque de cholas del gran poder, en la gran fraternidad Rosas de Villacha. También bailas. Has asumido el folclore boliviano como tuyo, completamente. Bueno, con el permiso de los bolivianos, yo me siento boliviana, entonces tengo que sentirme como tal. Y lo hago bailando morenada, lo hago cantando. Y lo que se siente maravilloso es esa sensación de que las cholitas a veces me dicen en la calle, ¿y tu pollera? ¿Y por qué no estás ahora vestida de chola? O me dicen muchas gracias por vestir nuestra vestimenta. Entonces siento que estoy ayudando que mejore aún más esa autoestima, ese valor que tienen de ser cholas con orgullo. Qué lindo, claro que sí. Y aparte de toda esta parte artística, musical, de toda esta vena vinculada a la cultura, tienes una gran, un gran don, digámoslo así, una vocación de fisioterapeuta. ¿Se combinan estas dos cosas en algún punto o los has logrado combinar tú? Tal vez la música sea para mí terapia. Yo doy terapia porque se dice dar terapia, porque es ayuda. Lo hago con mucho gusto, pero a veces también me quita energía, entonces la música me la devuelve. En ese momento se combinan los dos. Qué bonito. Y bueno, ya que este es un programa dedicado a las mujeres y tú eres una digna representante, ¿cuál crees tú que es ahora mismo la situación de la mujer artista en Bolivia y en el mundo? Tú que conoces mucho mundo, ¿es más fácil o más difícil ser mujer y ser artista? Yo creo que depende de una misma. ¿Con qué enfoque vas a presentarte? ¿Si lo haces como objeto sexual o si lo haces presentando conocimientos? Uh-huh. Si sabes algo y lo haces bien, no necesitas hacer de ti un objeto sexual. Pero yo veo a muchas cantantes, lastimosamente, presentarse a través de su físico más que a través de su voz. Uh-huh. Entonces yo creo que depende mucho de una misma. Si es difícil o es fácil.
¿Cómo ha sido la experiencia de bajar vestida de virgen durante, por toda la autopista cuando hiciste el video este para Mujeres Creando? Esa anécdota ha sido muy linda porque un borrachito se ha persignado cuando me ha visto. Así es que ha sido una anécdota especial. Algunas personas cerraban enojadas sus ventanas, otras se quedaban mirando con la boca abierta. Yo solo estaba concentrada en mantener el equilibrio sobre ese camión. ¡Qué bonito! Es que muchas de las actividades que nos han marcado como mujeres y han marcado a quienes conocen de la música que se hace con amor y con entrega, han tenido que ver con esta genial boliviana, boliviano-alemana mujer de mundo que hemos adoptado con nuestra querida Dagmar, que siempre nos ha estado acompañando en todos los momentos y queremos que también te sientas siempre acompañada por todas las semillas que has ido dejando en el camino, Dagmar. Y que este arte y esta voz que tienes y este don maravilloso no se acabe nunca y que no te vayas nunca de Bolivia. Muchas gracias, no, prometo no irme. Si voy, me voy un ratito y vuelvo siempre. Por favor, que ya eres nuestra. Porque el último regreso ha sido ya con la intención de quedarme, por siempre. Eso. Gracias por estos minutos, querida Dagmar. Gracias a ti. Es tu casa, como siempre. Y gracias por tus bendiciones. Con todo el corazón. Lo mismo, que el ojo del alma siga por mucho tiempo. Gracias, que así sea. Gracias. Nosotros tenemos la última parte de la agenda cultural para esta semana y luego estaremos cerrando, por supuesto, con esta gran mujer cantando aquí en el escenario del Ojo del Alma. Otra canción que también va dedicada a ustedes, mujeres, para quienes ha sido este programa. Por ahora me toca despedirme y en 7 días regresaremos, Dios mediante, con mucho más. Hasta luego. Ich war 14 Jahre alt, so jung wie das Jahrhundert. Nie zuvor war ich in Polen gewesen. Die Heimstatt meiner Familie. Nakani入ってもらえないでしょうか? New Shiokaze desu. ほかには何ができるんですか? Llora y da de mamar, llora porque su hombre en la taberna se está bebiendo el jornal. No llores, mamá angustia, que tu niño bebe tu mal. Mírala en la luna de tu pecho intentando lloriquear, y oiré si tú lo quieres a buscar a tu Juan, que ha perdido el camino de tus ojos y no lo puede hallar. Le diré que la mesa ya está puesta debajo.